amigos, para todos los que vayan a ir a Sudáfrica pronto y necesiten sacar rands o tener rands, pues bueno, les cuento aquí cómo tener rands. Meten su tarjeta mexicana, que debe ser Visa o Mastercard. American Express no funciona, ¿vale? Aquí meten su PIN. Y ya cuando están aquí le ponen withdrawal, que es pues sacar dinero. Actualmente, a septiembre de 2021, un rand sudafricano son 1.4 pesos mexicanos. Le ponen aquí en current, que es el tipo de cuenta en la que la mayoría de las cuentas mexicanas están. Y en este caso yo voy a sacar 1000 rands, que vienen siendo como 1400 pesos mexicanos, porque Sudáfrica es un país bastante desarrollado y prácticamente todo se puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Y yo la verdad prefiero siempre hacer mis compras con tarjetas. Dice que me va a cobrar un cargo de 75 rands por sacar el cajero, que vienen siendo como 100 pesos mexicanos, lo cual es correcto porque si ven el tipo de cambio que hay internacional e interbancario, es más barato que cambiar a dólares y luego los dólares a rands. Le damos en proceed. Y aquí está, si quiero pagar en rands o en peso mexicano. Siempre denle declinar conversión y que quieren pagar en rands, porque estos bancos ganan dinero de cobrarte el tipo de cambio mucho más caro. Le damos en declinar conversión para que nos pague el, bueno, para que se cobre el tipo de cambio al, ¿cómo se llama? Al interbancario. Por ejemplo, aquí sería un rand por 1.6 pesos mexicanos, pero el tipo de cambio oficial está a 1.4. Por eso le damos declinar conversión. No lo quieren vender más caro. Ese es el negocio de estos cajeros. Y ya cuando le dan declinar conversión, ya tu banco hace la conversión al tipo de cambio interbancario, no al de este ATM. Y pues ya, nada más esperamos a que la transacción quede y listo. Y luego pues ya viene el cash, que el cash sale por aquí abajito. Y ya tenemos rand sudafricano. Yo nunca le pongo que quiero recibo, por la ecología y porque todos los recibos siempre me llegan a mi correo electrónico. Y listo, amigos. Vamos camino a comprar nuestra SIM card. Les voy a enseñar ahora el lodge en el que me estoy quedando en Sudáfrica, en el Parque Nacional de Kruger. Básicamente nos dijeron que en la noche, cuando empecemos a escuchar que ruge algo, pues es un leopardo. Y que obviamente, como estamos en los lodge junto al río, en la noche vamos a ver que salen los hipopótamos y que es un animal muy peligroso. Y que si lo vemos, nos alejemos porque pues prácticamente nos puede comer. Todo lo que ven aquí, toda esa parte hacia allá y hacia acá, es el lodge. Y la verdad es que está increíble. O sea, creo que venir a Kruger Park sí es una de las experiencias más africanas que estoy teniendo en este viaje. Y obviamente lleva su grado de peligro, pero pues no me arrepiento ni un segundo. Ese es mi lodge, se los voy a enseñar más al rato. Chéquense, y para el safari en Kruger nos vamos a ir en este vehículo. Está súper padre porque además nos llevan otras bebidas para todo el camino. Entonces puedes ir viendo a los animales mientras te echas tu cerveza, tu vino o, como uno es gente decente, tu botellita de agua. Acabamos de encontrar jirafas. Vean este elefantote.
Vean, estamos en una jirafa. Oye, súper de cerca. Vean, dicen que una de las formas para poder identificar si son machos o hembras es fijándose en los cuernos. Si los cuernos tienen pelo, es una hembra. Y otra forma es ver la forma del estómago. Por aquí no podemos ver el estómago porque nos cubren las ramas. Nuestra guía se bajó a buscar las huellas de un felino para ver dónde tenemos que ir a buscarlo. Miren, allá otro de los guías se bajó a buscar el felino que estamos tratando de encontrar. Vean como en Jurassic Park, ¿se acuerdan de la película? Bueno, ahorita bajamos tantito al baño, al toilet bush, y estamos caminando tantito en la sabana, en el Parque Nacional de Kruger. Y bueno, no podemos alejarnos tanto del carro porque pues por obvias razones hay animales salvajes. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? That's what you're gonna see. Yeah. The wind has blown over it. Maybe some grass is on top of it.